Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer vídeo tutorial, píldora, relativo a los OER. Bien, lo primero que tenemos que saber es de dónde vienen las siglas OER. OER viene de Open Educational Resource. También se pueden conocer como los REA, en castellano, cuyas siglas significan Recursos Educativos Abiertos. Vale, entonces, en esta primera píldora lo que más me importa es que conozcáis cuáles son las motivaciones, el por qué y para qué usar este tipo de recursos educativos abiertos. Bien, los recursos educativos abiertos en sí ya son una motivación, el hecho de poder compartir este tipo de contenidos, vídeos, audios, ya es de por sí una motivación. Pero aparte, tiene varias ventajas, entre las que podemos citar las siguientes. Algunas son de carácter económico. Obviamente no tenemos que pagar nada por usar este tipo de contenidos y ya de por sí ya es una muy buena ventaja. Aparte hay un montón de repositorios mundiales donde obtener o filtrar contenidos por recursos que puedan ser disponibles para reutilizar. Por tanto, estos miles de recursos educativos pueden ser de distintos tipos, vídeos, audios, ejercicios e incluso en algunos casos cursos completos. Por lo tanto, aparte, hay otras ventajas muy importantes, que son el hecho de que para crearlas, en muchos casos, es necesario la colaboración. Por lo tanto, surge una iniciativa de colaboración y de Open Education muy importante entre la comunidad educativa. Aparte, y esta es casi la más importante, es la visibilidad de nuestro contenido. Cuando creamos un recurso, lo que más nos interesa es darle visibilidad, no solo dentro del aula, sino fuera de ella, para obtener dos características importantes, que son los comentarios, el feedback, y a partir de esos comentarios incluso poder mejorar el contenido. Nos ayudan a mejorar nuestros recursos educativos. En definitiva y en general, la mayor ventaja de los OER es compartir y enriquecer no solo los contenidos educativos en sí, en cuanto a mejorar el contenido, sino enriquecer nuestra forma de dar ese contenido. Por tanto, se enriquece todo el entorno educativo, no solo la parte docente, sino también el contenido en sí. Y con esto lo que quiero es que os animéis. ¿A qué esperáis? Es decir, uniros a esta iniciativa de Up2You, que es un proyecto europeo muy interesante, donde vamos a compartir recursos educativos abiertos y todos bajo esta plataforma online que se llama up2university.eu. Y más nada, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os animéis y un saludo a todos.